Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Mi nombre es Bryce Moure, soy desarrollador de software profesional desde hace más de 10 años. SwiftUI es el futuro del desarrollo de aplicaciones para entornos Apple. Con este tutorial comenzaremos una nueva serie desde cero para comprender este framework de creación de elementos gráficos desde su base. ¿Preparado? ¡Pues comenzamos a picar! Como siempre intento que sea así, esta es una serie que llega al canal gracias a vosotros. SwiftUI ha sido un tema que ha aparecido constantemente en los comentarios de los tutoriales anteriores. Por ponerte en contexto, es una serie que no quería empezar demasiado pronto, ya que es un framework, una librería que en este momento se ha presentado hace un año y que no va a sustituir de raíz al framework actual, a UIKit. Como siempre que aparece un nuevo framework o un nuevo lenguaje, entraremos en una transición que se llevará a cabo a lo largo de los años. Como decía, ha pasado ya un año. Ha mejorado, se han depurado errores y se han añadido funcionalidades, aportándonos cada vez más valor y potencia. A día de hoy, el mercado como desarrollador sigue demandando que conozcas UIKit, pero poco a poco las aplicaciones irán migrando a SwiftUI. Por eso considero que es un buen momento para que demos nuestros primeros pasos y aprendamos este framework desde cero, incluso aunque no tengas conocimientos previos. Este es el primer vídeo de una serie de tutoriales, y antes de comenzar, lo que te quiero pedir como siempre es que si de verdad quieres apoyar esta serie, me lo demuestres. ¿Cómo lo puedes hacer? Es muy fácil, lo único que tienes que hacer es dejar un like en este vídeo. Recuerda que también puedes estar al tanto de todas las novedades del canal siguiéndome en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram como @mouredev y en Twitch, donde hacemos transmisiones en directo sobre programación y tecnología todas las semanas. También recordarte que si aún quieres ayudar más al canal, tienes el mecanismo de miembros del canal en YouTube y de suscriptores en Twitch. Ayudarás a toda la comunidad y accederás a recompensas exclusivas. Muchísimas gracias como siempre a todos los que estáis apoyando este contenido. Dicho esto, comencemos a hablar de SwiftUI. SwiftUI se presentó en 2019 y lo primero que tenemos que hacer es no confundirlo con Swift. Swift es el lenguaje de programación y SwiftUI es el framework que nos permite crear interfaces gráficas, elementos visuales, es decir, los elementos que nosotros vemos en una pantalla, por ejemplo, de un iPhone. A SwiftUI lo consideraremos como un framework, una librería que nos aporta capacidades muy concretas. La utilización de SwiftUI la realizaremos mediante el lenguaje de programación Swift, el que ya estábamos utilizando a día de hoy. Si estás comenzando en el mundo del desarrollo Apple, decirte que en el canal tenemos una serie de Swift desde cero, para que aprendas así las bases del lenguaje de programación que vamos a utilizar. Te dejo por aquí arriba el enlace a la serie. También decirte que tengo un curso en Udemy, curso desde cero hasta nivel avanzado, donde hacemos un repaso por Swift, por UIKit y por todos los elementos necesarios para crear aplicaciones complejas. Por si te interesa, te dejo en la descripción del vídeo el enlace al curso. Para llevar a cabo esta serie debes tener muy presente dos páginas web. La primera es la web oficial de Xcode, la herramienta gratuita de desarrollo que nos proporciona Apple para crear aplicaciones para todo su ecosistema de dispositivos. Todos los ejemplos de esta serie los llevaremos a cabo con el nuevo Xcode 12. Por supuesto, la herramienta oficial para poder utilizar SwiftUI en nuestras apps. Otra web muy interesante es la oficial de SwiftUI, donde se nos habla del framework y podemos acceder a consultar su documentación completa. Gracias a SwiftUI y en palabras de Apple, podremos construir mejores aplicaciones con menos código, aplicaciones más óptimas, robustas y seguras, gracias en gran parte al nuevo paradigma de programación que utiliza, lo que llamamos sintaxis declarativa o programación declarativa, y al que le sumaremos también el concepto de programación funcional. Hagamos una pequeña introducción sobre lo que significa la programación declarativa. Si ya has programado anteriormente en otros lenguajes orientados a objetos, seguramente lo hayas hecho basándote en programación imperativa. La programación imperativa, la programación clásica que puede que ya conozcas, está enfocada en cómo se ejecuta el código, cómo nosotros definimos un control de flujo utilizando condiciones, bucles o variables, y cómo nosotros mediante un algoritmo intentamos poner solución a un problema. Resumiendo, con la programación imperativa clásica, nosotros le indicamos al programa paso a paso cómo se tiene que comportar. Por supuesto, este tipo de programación lleva muchos años entre nosotros, pero poco a poco
poco han ido surgiendo nuevas opciones. Aquí es donde entra la programación declarativa, que si bien nos puede parecer más compleja en primera instancia, durante toda esta serie de tutoriales aprenderemos poco a poco a entender su funcionamiento y cómo nos aporta ventajas sobre la programación imperativa. En la programación declarativa, nosotros no tendremos que declarar un control de flujo. Básicamente, nosotros no indicamos cómo resolver un problema, algo que hacíamos en programación imperativa. Nosotros definimos cuál es el problema. En SwiftUI declararemos de forma abstracta esos problemas, y basándonos en estados, nuestra interfaz será capaz de actuar en consecuencia. Por supuesto, esto es algo que entenderás mucho mejor cuando lo empecemos a ver desde código, así que no te preocupes. Recuerda que este es un curso desde cero. Volviendo a SwiftUI y a Xcode 12, decirte que también nos aportará mejoras en tiempo de desarrollo, ya que podremos previsualizar en todo momento cómo va quedando nuestra app. Ya como última gran característica, decirte que SwiftUI es nativo en todas las plataformas de Apple. Esto querrá decir que una única app programada con código Swift y utilizando el framework SwiftUI podrá ejecutarse en un iPhone, en un Mac, en un iPad, en un Apple Watch y en un Apple TV, compartiendo en su gran mayoría el código de nuestra app. Esta serie de tutoriales se basará en vídeos en los que veremos cada una de las características de este framework, ya que si dedicamos cada uno de los vídeos a entender una pieza diferente, esto nos ayudará a que poco a poco comprendamos mejor cómo funciona. Para mí, sinceramente, el método que mejor os ayudará a comprender SwiftUI. Una vez hemos descargado Xcode desde la App Store, lo único que tendremos que hacer para crear un nuevo proyecto es pulsar en crear un nuevo proyecto en este menú de opciones, seleccionando la plataforma inicial para la que queremos crear esta app. En nuestro caso, seleccionaremos iOS e indicaremos que queremos crear una app, pulsando en siguiente y dándole un nombre a nuestro proyecto. En mi caso, SwiftUI Tutorial. Si estamos dados de alta en el programa de desarrolladores de Apple, lo podremos seleccionar aquí, ya que poseeremos un equipo. Si quieres conocer cómo publicar tus apps en la App Store, te dejo por aquí arriba un vídeo. La gran diferencia que tenemos con respecto a cómo realizábamos este proceso de creación de apps hasta el momento lo hacíamos con el llamado Storyboard. Lo modificaremos para seleccionar SwiftUI. Y en el apartado de ciclo de vida seleccionaremos también SwiftUI App, para crear una app totalmente nativa basándonos en SwiftUI. Y por supuesto, la única opción que tendremos de cara al lenguaje de programación es Swift, el único lenguaje que soporta SwiftUI. Esta es la forma más actual y potente que tendremos de crear una aplicación para el ecosistema de dispositivos Apple. Seleccionamos dónde queremos guardar nuestro proyecto y pulsamos en crear, creándose este proyecto base en Xcode. Tendremos que conocer las partes principales de nuestro proyecto. Si seleccionamos el target, veremos la configuración principal, el nombre visual de nuestra app, que si el identificador era SwiftUI Tutorial, en nuestro caso vamos a cambiarlo para que el nombre que se vea en la app sea SwiftUI Tutorial con espacios. Tendremos las versiones de nuestra app, en qué dispositivos van a funcionar por defecto, en este caso en un iPhone y en un iPad, y a partir de iOS 14, por supuesto, esto lo podremos cambiar. Tendremos un primer fichero de tipo Swift, con el nombre de nuestra aplicación seguido de la palabra app. Simplemente es el fichero principal de nuestra app que se va a encargar de inicializarla. Nuestro fichero Swift principal vemos que hace referencia a ContentView, otro fichero que tenemos dentro de la jerarquía de nuestra app, y que se corresponde con la vista principal. Ya por último, tendremos que hablar también de los assets, que hace referencia a los elementos gráficos, a los iconos y colores de nuestra app, y al InfoPlist, un fichero de configuración. Detengámonos en el ContentView y llevemos a cabo nuestro hola mundo en SwiftUI. Siempre que tengamos un fichero Swift que haga referencia a SwiftUI, a la parte gráfica de nuestra app, podremos poseer este tipo de vista. Un tipo de vista en el que tendremos el código Swift y SwiftUI programado, y una parte a su derecha llamado Canvas. Este tipo de vista la podrás obtener si seleccionas este icono en la parte superior derecha y marcas la opción Canvas. ¿Qué es el llamado Canvas? Pulsaremos en Resume y veremos lo siguiente: cuál es la representación gráfica de nuestro código programado con SwiftUI. Esta primera estructura llamada ContentView hará referencia a una vista con este nombre. Es el nombre que se ha creado por defecto en este proyecto. Otra estructura que tendremos es la llamada Preview, el código que se encarga de mostrarnos en el canvas cuál es la representación gráfica de nuestra vista. Si nosotros eliminamos la Preview, vemos que desaparece del canvas. Todo lo que nosotros veamos en el canvas tendrá representación en forma de código. Vemos que lo último que tenemos es un elemento llamado Text, con el texto Hello World, que por supuesto nosotros podemos modificar por Hola Mundo. En el momento que nosotros lo modificamos y pulsamos Resume,
Medium, nuestra interfaz se va a actualizar y vamos a ver su representación gráfica, como ahora nuestro texto dice Hola Mundo. Desde el canvas, siempre que selecciones un elemento, se seleccionará en su fichero correspondiente Swift. Y una vez lo has seleccionado, en la columna de la derecha, que podrás mostrar o ocultar con el botón de arriba a la derecha, como estoy haciendo yo ahora mismo, tendrás un menú que es el inspector de atributos, para conocer los atributos principales del elemento seleccionado, en nuestro caso de este texto. Vemos que podríamos editar también aquí su texto o modificar ciertas propiedades como es la fuente, por ejemplo la vamos a cambiar a title, vemos que ya se ve más grande, o cambiar su color, en este caso azul. Todos estos cambios llevados a cabo en el inspector de atributos se han reflejado en el canvas y se han reflejado en nuestra vista programada con Swift y SwiftUI. Añadido este código que dice font y otro que dice foreground color. Por supuesto, si nosotros lo eliminamos, guarda su correspondencia con el canvas, y si nosotros lo añadimos o cambiamos el color, por ejemplo, por rojo, vemos que se actualiza. Este tipo de programación responde al nombre de programación funcional, como nosotros sobre un elemento base invocamos a funciones que nos retornan una actualización de ese elemento aplicando cada una de estas nuevas características y añadiendo una a una modificaciones sobre el elemento base. Decirte también que aparte de la representación en el canvas, tendrás un botón que nos dice Live Preview, que si lo pulsamos ejecutará de forma real el contenido de esta vista, permitiéndonos interactuar con él. Por ejemplo, en el caso de que tuviéramos botones y pudiéramos hacer clic sobre ellos. Y por supuesto, durante la ejecución de Live Preview también podrás seguir actualizando tu interfaz. Por último, decirte que aparte del canvas, como de costumbre, podrás ejecutar la aplicación en un simulador. El canvas hace referencia a una vista, pero por supuesto, una app estará conformada por varias vistas y se ejecutarán todas como un único bloque que acabarán conformando la aplicación. En esta parte superior podrás seleccionar el dispositivo físico o el simulador en el que quieres ejecutar la app. Y si pulsas play, nuestra app se compilará y se ejecutará en un dispositivo, y que por supuesto guarda su correspondencia con lo que estábamos viendo en el canvas. Puede que en esta primera lección no hayamos visto muchas cosas, pero creo que ha quedado reflejada la potencia que nos va a llegar a aportar SwiftUI. No te preocupes porque en las siguientes lecciones seguiremos ampliando conocimiento poco a poco, entendiendo cada vez mejor cómo funciona y creando interfaces visuales más complejas. Te pido por favor que dejes por comentarios qué te ha parecido. Tu opinión es muy importante para seguir mejorando. Y si aparte te ha gustado, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los nuevos tutoriales. Estoy muy emocionado al comenzar esta nueva serie y de verdad espero que te resulte muy útil. Muchísimas gracias por tu apoyo y por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en un nuevo tutorial. ¡Hasta otra, HackerMen!